Hoy os quería relacionar lo que puede ocurrir en el deporte con lo que ha ocurrido en las elecciones generales. ¿Vale? A ver, donde había un partido que tenía grandes expectativas, donde se creía ganador y al final, en las elecciones o en el partido, en una competición, el resultado no ha sido el esperado, lo que esperabas, tus expectativas. Y esto es un error que suele pasar mucho en el deporte. ¿Y por qué? Porque ya no te estás centrando en ti mismo. Estas expectativas que se pueden basar en datos objetivos o no, están muy bien. Creerte ganador está muy bien, pero el partido todavía no se ha jugado. Esto lo tienes que tener en cuenta. Tener una confianza alta es clave para que puedas rendir bien, pero tienes que seguir trabajando, tienes que seguir entrenando. Cosas que han pasado, ahí os dejo un poco cómo eran, por ejemplo, las expectativas, es decir, lo que daban las encuestas a estos partidos políticos, y luego cómo ha sido el resultado final, que os lo dejo por ahí. Como veis, ha habido una discrepancia muy alta. Simplemente había una encuesta donde el resultado era más parejo, pero aún así las encuestas han fluctuado mucho esta vez. Esto pasa también mucho en las competiciones, cuando un deportista se cree muy superior al rival y al final en la cancha le machacan o no le machacan, pero pierde, ¿no? Como en las elecciones, que ha habido un partido ganador, pero al final pues una victoria amarga porque no puede gobernar. ¿Qué tienes que hacer en este caso? Pues, por ejemplo, tener en cuenta, como dice en la bolsa, que ganancias previas no garantizan ganancias futuras. O que te haya ido bien en las elecciones autonómicas y locales no quiere decir que te haya ido bien en las que te vaya bien en las elecciones generales. Que hayas ganado en competiciones anteriores contra esos rivales otros distintos y estés fuerte no quiere decir que en el siguiente partido que vayas a jugar vayas a ganar. Es posible que sí, pero hay que jugarlo. Pues esto es igual. Además, en el caso de las elecciones, no depende solo de lo que hagas tú, sino también de los votantes, de los votos. Y bueno, sí depende de lo que hagas tú, porque en este caso, ¿qué ha pasado? Pues que has dejado de entrenar. O la semana antes de las elecciones, estos partidos que se creían ganadores, al final no han hecho campaña. Esa semana o esos 10 días, no sé, porque tampoco sigo mucho la política, parece que ya se le daban como victoriosos, entonces no han seguido entrenando, no han seguido haciéndolo bien, haciéndolo lo que les había llegado a tener esas expectativas altas. Y en el caso de los deportistas es entrenar, cuidarse, esa recuperación, ¿vale? Y centrarse en lo que depende de ellos mismos, sus fortalezas. Tampoco sirve de nada menospreciar al rival, como han hecho también en esta política. O en el caso del deporte, que te creas eso, muy superior y que ya creas que el rival no sigue entrenando, no sigue centrándose en el partido, que todavía no ha empezado. Pues esto es otro de los graves errores que suelen cometerse, tanto en el deporte como en este caso en las elecciones. Al fin y al cabo, lo que haces cada día cuenta. Y también lo que hace tu rival. Pero tienes que llegar al día señalado, el día de la competición o al día de las elecciones, con el trabajo bien hecho. Y olvidarte un poco de esas expectativas, olvidarte de lo que dicen los demás, las encuestas, centrarte en tus fortalezas, seguir trabajando. Y una vez que estás en la competición, pues darlo todo, dar tu mejor rendimiento. En el caso de las elecciones ya no depende nada de ti porque los votantes ya habrán decidido. En el caso de una competición, sí que ahí en la competición tienes que seguir dándolo todo. Y si te dejas llevar por esos pensamientos grandilocuentes de que tengo que ganar, de que el rival no me puede ganar porque es inferior a mí, seguramente no te va a ir bien. En el momento de la competición todavía es más importante porque seguramente esas expectativas altas nos van a hacer que no lo hagamos bien. Y os voy a contar una anécdota. Esto de tener unas expectativas altas fue uno de los motivos por el que
Yo me lesioné en una competición de bádminton. Jugaba contra un chaval mucho más joven que yo, desconocido. Yo ya llevaba muchos años jugando al bádminton, me creía ganador, tenía unas habilidades muy buenas, estaba fuerte, en forma, pero menosprecié al rival. No sabía de lo que podía ser capaz él. Y al final, durante el partido, se vio que tenía sus fortalezas, incluso que sus fortalezas estaban contrarrestando las mías. Y mi cabeza pues fue ahí como, ¡puf!, hizo una disonancia cognitiva y al final hice un giro raro porque quise ir para un lado, para otro, mi cerebro ya no estaba atento a lo que tenía que estar y me lesioné. Pues esto vino muy relacionado con esto de tener unas expectativas altas y muchas veces no realistas, no contrastadas, no objetivas. Pues espero que os haya gustado esta comparativa entre las elecciones, que aquí las veis, las expectativas y los resultados, y el deporte, que lo apliquéis en vuestros deportes y que acordaos que una vez que ya ha pasado esto, hay que hacer un análisis sosegado, objetivo, tranquilo, seguir trabajando para que en la próxima competición llegar bien, con unas habilidades mentales y con unas expectativas ajustadas. Pues hasta luego, pasa buen día, adiós.